La descentralización es algo de lo que se ha hablado desde mucho antes de que yo entrara al IMCINE, pero yo me encontré con que en IMCINE muchos programas descentralizadores estaban centralizados y que una verdadera descentralización tenía que abordarse de otra manera. Por eso en IMCINE, de las tres áreas sustantivas que se manejan desde el IMCINE, una de ellas, la Dirección de Vinculación Regional y Comunitaria, se estableció aquí en Sonora para atender a todo el país. Sabiendo que había una centralización, que los apoyos se quedaban básicamente en la Ciudad de México, la verdad nadie se imaginaba a qué grado, con qué porcentajes. El porcentaje que, del que hablaba hace unos momentos, es el de Ficine, que en los últimos 4 años los apoyos de Ficine se han quedado en un 94% en la Ciudad de México. Entonces, eso empieza a dimensionar las cosas como son. También sacar la estadística de cuántos proyectos de hombres y cuántos de mujeres son apoyados, bueno, hay que verlos, ¿no? Para accionar al respecto, lo primero es verlos, ¿no? Tenemos un programa que se llama Hablemos de lo Nuestro, con el cual hemos estado viajando en diferentes regiones del país. Estuvimos en Baja California, estuvimos en Jalisco, estuvimos en Guerrero, estuvimos en Coahuila, estuvimos en Monterrey. Y estamos organizando encuentros con las comunidades que hacen cine y audiovisual, explicándoles muy puntualmente los apoyos que hay, dándoles los datos para que accedan a ellos, preguntándoles qué los ha detenido, si era falta de información o era que las reglas les resultan complejas o era que las carpetas que se piden de producción les resultan inabarcables o en fin. También estamos reuniéndonos con empresarios de manera regional para que ellos sepan los beneficios que les trae ejercer un 10% de sus impuestos aplicado a la cinematografía, especialmente al cine de su propia región. Entonces son programas que hemos hecho que han dado frutos, estamos como circo itinerante yendo a explicar todo esto y no es que vaya una gente a explicarlo, vamos realmente las cabezas de todas las direcciones del IMCINE, incluida yo, a explicarlo directamente para que vean que hay acceso, que estamos, que somos María, Yuria, Mónica, Diana, en fin, que somos personas tangibles, curiosamente todas mujeres, porque el IMCINE se feminizó, pero que estamos ahí y que tenemos un nombre, que les vamos a responder y que les venimos a explicar a qué pueden acceder, que propone el IMCINE. Una cosa maravillosa con la que me he encontrado desde el IMCINE es que hay muchísimo que se hace directamente, que comunidades han resuelto, formación audiovisual, proyectos de proyección, proyección independiente, hay muchísimo. Ahí la tarea de IMCINE es fortalecerlo, ayudar al equipamiento, ayudar al funcionamiento, aportar programación, ayudar a que se reúnan, pero hay muchísimo. Y hay una agrupación, CDCine, que ya se está reuniendo a todos los independientes de espacios de exhibición y estamos revisando también dentro de los fondos mismos de Ficine, que quede muy claro que pueden acceder a solicitar Ficine Distribución espacios independientes de exhibición, porque pareciera que no se habían enterado y la ley así lo permite. Los espacios de exhibición, los festivales cinematográficos mexicanos que son espacios de exhibición de cine mexicano, tienen derecho a acceder a Ficine. Y pareciera que no se habían enterado porque hay muy poquititos proyectos de ese tipo que han sido apoyados por el Ficine. Está ese dicho, ¿no? Que creo que no sé ni de dónde viene, pero de que una mentira dicha mil veces se empieza a convertir en verdad. Me he topado con esa mentira. No hay reducción a los fondos de apoyo, no la hubo este año. La estadística de cierre de año, que yo creo que va a estar accesible para todos, probablemente, me imagino que durante el mes de noviembre, en algún momento del mes de noviembre, todos van a poder constatar con cifras exactas que están en transparencia, que no hubo ninguna reducción en ningún fondo de apoyo a la producción, antes al contrario. Estoy muy optimista porque como vamos de números, creo que los números van a ser de nuevo increciendo. O sea, la producción de cine mexicano ha crecido año con año y este año no va a ser la excepción, va a haber crecido una vez más. También estamos negociando el presupuesto del 2020 y no viene ninguna reducción en los fondos de apoyo a la producción. Ninguna, cero. Entonces, desmontar esas mentiras que a lo mejor son malinformación, a lo mejor son malintencionadas, pero no lo ha habido.